imperfecciones de tiro la esto ya no, discúlpame, tiro esto ya no, pegó en el palo, penal a favor de Fénix, penal de Aguirre Garay. Recién dije, no justifica Aguirre Garay la titularidad indiscutida en Peñarol. Tira esto ya no, pega la base, el vertical derecho, volvió al campo de juego. Iba a buscar la pelota, un jugador de Fénix lo barrió. Lo barrió, creo que a Vega, el futbolista Gray. Penal, arco de la tribuna, Washington Cataldi, 46 minutos 20. El partido va hasta los 50, penal para Fénix. En el momento en que un perro ingresa en la cancha, los tres habíamos dicho recién que no daban pie en bola en el fondo de Peñarol. Provocan esta inestabilidad cuando el equipo quería ganar, cuando el equipo empujaba, cuando el equipo le rodeaba la manzana a Fénix. Este disparo del Lolo y después Aguirre Garay que arriesga, se tira hacia adelante. Y bueno, y ahí Cuña que toma la decisión. Sí, sí, a mí que me disculpe. Buscó el contacto el atacante Fénix. A mí ya me tienen absolutamente paspado los atacantes que buscan el contacto. Y los jueces que no se dan cuenta. Y los líneas que no se dan cuenta. Y los bares que están no sé en qué cosa. Repetimos, fue el jugador de Fénix el que buscó el contacto. De la misma forma que les digo que Aguirre Garay no merece hoy ser titular indiscutido en Peñarol, les digo que el atacante fue quien buscó el contacto sobre el físico de Aguirre Garay. Un penal temerario, una decisión que yo no comparto, tiro penal que va a tomar Fénix. No sabes dónde quedarte, quedate en el Hotel Imo en Montevideo, Rambla, con tarifas a partir de $55 para dos personas y estacionamiento incluido. Comunicate al 241-37-000, cerca de todo. Sin docentes no hay educación, sin educación no hay futuro. Viva la educación pública, FENAPES, PIT-CNT Internacional de la Educación. Es increíble que no se revise esta jugada. Hay un chequeo silencioso, tiene que ir al monitor, a excepción de que el VAR le diga a Cuña lo mismo que vio Cuña. Por garantía, por transparencia, habría que ir al monitor. Y vamos dejando de bromar de protocolo, que lo único que dan son dolores de cabeza. Aparentemente el penal no lo mueve nadie, tiro penal que va a tomar Fénix. En Minas Importaciones vamos a imprimir en 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 10.000 productos, minasimportaciones.com.uy. WhatsApp 092-760-468. Comprá bien para vender mejor. Bueno, Vega tomó distancia. Ahí la sigue llevando Cuña. Creo que el penal se va a tomar, pero no sé si no. Está demorando por el famoso chequeo silencioso, que es perverso. Vamos a ver. Va a autorizar, camina, corre, derecha, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! La pelota ante un parado portero, Kevin Dabson, entró en el centro del arco. Falta un minuto, queridos amigos de Radio Oriental. Tiró en forma potente el volante que luego se que saca la camiseta. Habrá festejo indebido. Hay problemas en un costado, hay arrojo, se van arrojando algunos proyectiles. Bueno, pasó a ganar Fénix, repito, en un penal que puedo estar equivocado, para mí no fue. Para mí el atacante buscó el contacto con Aguirre Garay, y no Aguirre Garay barrer y desestabilizar al muchacho Fénix. Pero no hay caso, entran en todas los jueces de nuestro medio. Los árbitros del VAR tampoco tienen la visual en mi concepto que corresponde. Vega tiró el penal con bastante solvencia. Primero como que arrancó, se paró, le pegó a derecha, tiró al medio del arco, que fue bastante riesgoso. Casi debía la pelota el futbolista Dabson. Pasó a ganar Fénix. Estamos en 49 minutos y medio. De ninguna manera había sido más Fénix este segundo tiempo que el equipo carbonero. Había apostado a la contra, la respuesta con la velocidad de Zapito Pereira, con los pases largos de Rodrigo Amaral y este disparo de Lolo Stoyanov que provoca esta decisión, el penal, la ejecución de Vega y un mazazo para Peñarol. El duro Fénix que en las últimas épocas vive para amargarle la jornada a Peñarol. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gorila 12.